¿Qué tal amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les doy la cordial bienvenida a este es su programa de Consultorio Fiscal. Soy Miguel Ángel Martínez Zub y hoy estaremos platicando de un tema, híjole, que levanta polémicas, que a veces hasta genera eh, incomodidades, molestias. Es el tema de testamentos. Espero que eh, eh, cuando lo traten ustedes con sus seres queridos, con las personas de confianza que tengan, pues se trate de una forma muy adecuada, es importante que se toque de esa forma. Y para hablar de este tema de testamentos, pues bueno, hoy tenemos el gusto de, para darle continuidad a esta serie que hablamos anteriormente de, de, de lo que es la protección, la protección patrimonial, está con nosotros el doctor Carlos Ricardo Ramírez Venegas. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en este programa, apoyándonos con tus varios comentarios. No, pues muchas gracias a ti, a tu auditorio. Miguel, ya sabes que para mí es un, un gran privilegio ¿no? estar aquí en, en la facultad. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos sentimos honrados. Gracias. No, muchas gracias. Sí, es un, un tema muy interesante, ¿no? Que como dices, bien dices, levanta revuelo, ¿no? algunos no quieren hablar de él, pero, pero fíjate que en la práctica yo te diría que más que genera polémica... Hay mucho desconocimiento, ¿no? Claro. Hay mucha, muchos miedos. Oye, ¿y qué pasará si? Oye, fíjate que mi mamá no escrituró en su momento. Oye, fíjate que no dejó testamento y, pues, ahorita con la pandemia, pues, hubo mucho deseo. Oye, pero ¿no? ¿por qué me preguntas? ¿Por qué te interesa tanto? Sí, claro, claro. ¿Qué tú la quieres, la casa cosas Sí, que, o espérate empezamos. que me muera, ¿no? <laughs> sí, que empezamos, eso es lo más común. Se empiezan con los problemas, ¿no? Por eso mi, mi comentario inicial de que pues, es un tema que hay que tocarlo, porque, pues, Nadie tenemos, decimos coloquialmente, la vida comprada, todos de algún momento nos vamos a tener que ir de este planeta, y eso es lo más natural. Digo, sí. digo, no lo digo porque no, porque lo quiera o que ay sí que venga, no, nadie queremos que, que nos llegue la muerte, ¿no? Pero, pues es algo que va a tener que ocurrir, ¿no? Tarde que temprano. Pues fíjate que eh, creo que lo lo, lo comentaba yo con unos amigos. El, el mexicano cree que es inmortal y no va a pasar. Oye, no, yo no tengo problema. No, después lo arreglo y, y, y después y después. Y tenemos eh, eventos, inclusive mundiales, como lo pasó la pandemia, mm, que nadie claro. estaba preparado ¿no? y que eh, eh, la mortalidad que se dio. Pues no fue con razón a la edad, porque mucho piensas, o muchas personas piensan, que es la persona grande la que va a fallecer, claro. y ¿no? O sea, todos en cualquier momento, por alguna circunstancia desagradable, inclusive, o simplemente porque así es la vida, dejamos de existir. Oye, ¿tenías arreglado todo o no lo tenías arreglado todo? Sí. Pues no. Y súmale el tema de inseguridad, súmale el tema de algún accidente, que también son cuestiones que lamentablemente el accidente, pues como quiera que sea, es un accidente, pero el tema de inseguridad, pues ya de repente no sabes, no? Fíjate que tenemos mucho el dicho aquí en, en México, que cuando te toca, te toca, no? Aunque te pongas, no? Si no Así te toca, es. no te aunque te quites. Si te toca, te va a tocar, no? Y eh, digo, lo digo porque pues hay gente que a lo mejor tú la ves bien, bien, bien de salud y un, Paro cardíaco fulminante, y fíjate, no fue ni accidente, no fue un sí, tema de seguridad, claro. no fue un tema de edad. Simplemente, pues, le pasó. Sí, creo que y creo que todos hemos tenido alguna vez una, una historia cercana de ese tipo, ¿no? De repente, pues, finalmente fue un, un, un paro cardíaco y se acabó, una embolia, qué sé yo. Pero es un tema que hay que ser tocado, ¿no? El sí, tema claro. testamentario, no importa. El patrimonio que yo tenga, finalmente, pues de una forma, como decimos también, ¿no? Nada te vas a llevar a la tumba, pues no, pero lo que dejas, claro. pues déjalo bien. Claro. Déjalo bien para ser transmitido. Y una de las figuras, creo yo, importantes para ello es esta figura de hoy que vamos a tocar hoy, que es el testamento. Que esto también viene eh, por una cuestión de temporalidad. Eh, se mencionó mucho, incluso todo esto en la idea de que septiembre, en vez del testamento, ¿te acuerdas del eslogan ¿no? sí. que se manejó? Que hoy pues, no lo escuchamos ni en radio ni en televisión. Pero eso tiene alguna razón, ¿no? Re sí, Ricardo. Eh, si, si recordamos antes de la pandemia, es que creo que toda nuestra vida ahora va a ser antes y después de la sí, pandemia, claro. ¿no? Eh, antes de la pandemia, había estos programas en septiembre donde eh, el gobierno, en especial de la Ciudad de México, pues lanzaba este programa de Haz tu testamento, hay descuentos, pero en septiembre. Ahora, vino la pandemia y se paró esto totalmente claro. por obvias razones, ¿no? Y fíjate qué triste, porque además se paró en un momento cuando más gente falleció, que es lo que, que estábamos platicando, ¿no? Y. En 2022, que es el año donde estamos ahorita, hay como que quieren retomar esto de las jornadas notariales, cambiaron la forma, cambiaron la, el procedimiento, ahora eh, empezó en abril, eh, era intermitente o itinerario, le dicen ellos. Mm de ir a cada delegación y te correspondían abril a Xochimilco, Tláhuac, digo por decirlo, ¿no? Y el programa está como en dos fases. La primera era ir a las delegaciones y que pudieras generar tu, tu testamento. testamento. Desgraciadamente esa primera etapa terminó en julio, pero ahorita está permanente. Nada más es acercarse a los módulos de la dirección general de regulación territorial. Que, Quién es el que genera este programa, y bueno, pues tienes acceso ya a estos descuentos, tienes descu eh, acceso a este tipo de testamento, no que, que bueno, yo creo que a lo mejor hubiéramos empezado un poquito con saber que es un testamento, ¿no? Claro. Como, como definición, una, una definición muy sencilla legal es, pues, la disposición que hace una persona en vida, ¿no? De sus bienes, eh, derechos, eh, patrimonio, pero surte efectos al momento de fallecer, uh -huh. es decir, mortis causa, ¿no? Por una causa de muerte es cuando surte efectos el testamento. Es que es, es como, por ejemplo, el, el seguro de vida, ¿no? Uh -huh. Que le dicen, debe ser, en vez de haber seguro de vida, debe ser seguro de muerte, claro. porque aplica a la muerte. Pero no, porque el seguro te protege un riesgo. Y el riesgo no es la muerte, el riesgo es la vida. Sí, claro. Porque la, la muerte es segura, lo que no es seguro es, es la vida, cuánto va a durar la vida, ¿no? Porque la muerte está segura, por eso se llaman seguros de vida, porque un seguro protege, por ejemplo, de tu, de tu vehículo, claro. protege contra el robo, no protege después de, 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 de que te lo robaron. Si ¿Sí me explico, el riesgo es que te lo roben, entonces protege un riesgo, y pues seguro de vida, porque el riesgo es la vida, no la muerte, ¿no? Claro. En este caso, pues, el, el testamento tiene efecto a partir de que Fallece la persona que fue a hacer el testamento, que es algo que se sugiere que se haga, ¿no? Sí, y, y eso es una forma de, creo que lo platicábamos en otra ocasión, pues de salvaguardar tu patrimonio. Claro. Sí, porque finalmente, miren, eh, eh, hablamos que hay dos tipos de juicios eh, hablando de sucesiones. Está el juicio testamentario, que es cuando hay un testamento, y está el juicio intestamentario, que, que, que el prefijo in sugiere o nos, nos indica es falta de. Por eso a, a, cuando hablamos de divorcio incausado es sin causa. Es el famosísimo divorcio express que, que, que ahora sí coloquialmente le decimos uh -huh. o se le dice en la, en la calle al, al divorcio incausado, sin causa. Entonces, eh, tienes, tienes dos: el, el juicio testamentario y el juicio intestamentario. ¿Cuándo es cuando haces un juicio testamentario? Pues obviamente, cuando no se ponen de acuerdo los herederos, porque ya están designados. Hay un testamento. Entonces, si los herederos hay impugna, hay controversia entre ellos, bueno, entonces. Re, Recurres a un juez familiar claro. para que él, 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 él lleve el juicio. Si tú tienes un testamento y no hay pugna entre herederos, no hay ningún problema familiar. Bueno, puedes ir con un notario, ahí se abre y no hay ningún problema. Claro. El problema viene es cuando no hay testamento, que es el famosísimo intestamentario. Oye, es que murió sin sin tener un testamento. Bueno, ahí sí se tiene una persona o una persona que tenga un interés legítimo, así lo maneja la ley, puede denunciar, eso es lo correcto, denunciar un, un juicio intestamentario. Claro. Claro. Y pues, se, se, se llamará a las personas a las que tienen derecho a, a esa sucesión. Claro. Y, este, y aquí el tema finalmente, lo que es después de la muerte, eh, que es lo que continúa jurídicamente hablando, porque no estamos hablando de que sí, si, claro. ese pelo y ese tipo de cuestiones, que es lo que sigue, dar cumplimiento a los derechos y obligaciones que nos extinguen por la muerte, ¿no? como es el caso eh, de lo que es el juicio sucesorio, ¿no? eh, ya sea con, con, con testamento o sin testamento. El, el, el tema aquí es muy importante. Eh, la sugerencia de hacer el testamento porque se van a evitar muchos problemas, ¿no? Y como bien comentabas, es una forma también de proteger el patrimonio y de designarlo. Si yo lo formé, lo hice, pues yo decido, ¿no? En la parte que, de, de mis bienes, donde quiero que queden o con quién quiero que queden mis, mis, mis claro. bienes, ¿no? Y, y fíjate que es muy, muy importante eso que tú dices porque otra de las cosas que se piensa normalmente es que cuando tú haces un testamento, que ya quedamos que es la persona que, quien va a disponer. De sus, de sus bienes, como él lo crea, pensamos inmediatamente que es para la familia, no necesariamente. Claro. O sea, una persona que hace un testamento puede dejar legados, por ejemplo, y, y voy a tratar de explicarme. Normalmente el heredero es un familiar o al quien se le deja eh, toda la masa hereditaria, por mm -hmm. se llama heredero, pero si, si ponemos el ejemplo de, a lo mejor yo tengo 10 casas. Pero Miguel, que siempre muy atento, gran locutor de consultorio fiscal, ¿no? Siempre le gustó una casa que tenía yo en Acapulco. Bueno, se la dejó el legado. ¿sí? Fíjense, de ahí viene el término eh, que se me está sugiriendo para hacer una pregunta ¿no? para tu auditorio del, de, 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 de cómo, cómo podemos eh, entender al legatario. Uh -huh. Es esa persona que eh, se le deja un bien en particular. No forma parte de toda la herencia, claro. ¿sí? pero sí de algo en especial. En este caso, tú eres mi legatario, pero de una vivienda. Sí, y puede ser un extraño. En este caso, a lo mejor no, no somos familia y los herederos pueden decir: ¿por qué? ¿Por qué se le dejó? Bueno, pues es disposición de, claro. de, de la persona. Sí, por eso es una cuestión este unilateral. Sí, es una cuestión unilateral que uno. Protesta frente a un fedatario público es para correcto. que tenga efecto sobre terceros, ¿no? Fíjate qué bueno que dices eso, porque hasta 2012, fíjate que había varios tipos de testamentos. Claro. ¿no? Inclusive había uno donde tú te acercabas con una persona, a lo mejor tú y yo, lo hacíamos en un, en un sobre, firmábamos, y ese era el testamento, ¿no? Yo, yo quiero entender al legislador, porque lo que quiero decir es que nada más ahorita es, es el testamento ante notario uh -huh. Porque, bueno, sabemos la fama que tiene el mexicano de Fabio. Fabricar, ¿no? Muchas cosas. <laughs> lo vemos en la, a la vez en las películas de antes. Sí, tata, sí, sí. Bueno, este, eh, Todos fuera, yo tengo el testamento y era como que nadie más pudiera tener conocimiento. Sí, de yo, yo soy el único que lo tiene, ¿no? Eh, guardado y bueno, oye, pero ¿en qué yo momento? Tengo el poder, o, ¿no? O. Tú hiciste firmar a mamá, que todavía se da, ¿eh? Tú la hiciste firmar porque ella estaba mal de mis sus facultades, o quién sabe quién quién estuvo presente, ¿no? Bueno, entonces, a partir del 2012, yo creo que esa es la, 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 la exposición de motivos, ¿no? Del de legislador, de que esté ante un fedatario público, en este caso, Fíjate un notario y de fe. No es un comentario, a ver si un comentario al alcalde se me permitirá yo hacerlo. Evidentemente, no soy el experto, no soy el abogado. El experto eres tú, pero en la parte que me toca a mí ver, en la cuestión de, de que tengo que tener contacto con el derecho, fíjate que esto que, estamos, que estás comentando, eh, como que nuestro derecho ha perdido esa, esa buena fe, ¿no? Que estaba, estaba plasmada, tú uh -huh, bien, lo sí, comentabas, claro. oye, pues cómo somos, ¿no? O ¿Cómo nos hemos hecho? De que pues hacemos trampa, queremos ser chanchullo por todo, ¿no? Y esa buena fe en donde tú te acercabas o yo me acercaba contigo y de manera de confianza hacíamos el 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 hacía yo mi testamento lo guardábamos y ya tenía validez no por el acto de la buena fe de la confianza que es uno de los pilares de nuestros de nuestro sistema jurídico no claro se basa y se ha ido perdiendo digo qué te hablo de la materia fiscal si se ha perdido no la buena fe en el tema del cumplimiento de la obligación del contribuyente no estamos como estamos porque también no lo hemos ganado me explico? pero en este caso que estamos que estamos mencionando también veo como que como que se ha demeritado no en muchos ámbitos claro. del civil del mercantil del laboral de todo eso esa cuestión de la buena fe como que como que como, como en casa no uh -huh. al, al hijo mal rebelde pues le pones más eh, unas reglas y al que es más tranquilo pues, otras reglas no entonces como que ha pasado eso entonces, bueno o sea, es una algo que ahorita que dijiste eso se me vino a la memoria y, y bueno a la mente perdón y es algo que te quiero compartir sí, claro no o sea, la, 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 la norma la ley pues es una de sus definiciones es regular la conducta. Entonces, mientras más haya pues quiere decir que hay menos confianza porque, como bien dices, mira, antes existía el testamento marítimo, el, uh -huh. el testamento militar. que era con el, con el cura, ¿no? Que yo, el cura uh -huh. le decía, ¿no? Y, uh, sí, y a su ruego se firmaba, uh -huh. ¿no? De, con, con testigos. Pero eso ya desapareció. Ya desapareció. Eh, te, te, te estoy diciendo la, la fecha exacta: fue en 2012, que el legislador quitó de nuestro Código Civil de la Ciudad de México esas figuras. Ahorita nada más está el testamento, el simple abierto, y que es el, el otro otro es el, en el extranjero, sí, que normalmente tienes que acudir ante, ante el cónsul, ante el embajador, ¿no? bueno, ante la embajada, y ahí se hace el, el, la disposición testamentaria. Podemos bueno. decir que finalmente queda y debe de quedar en un documento público. Sí, claro. ¿no? Sí, y, y yo más bien me iría con lo que dijiste al principio, fedatario público, claro. ¿no? un, un, una persona que da fe de, de cierto acto, que en este caso es el notario, aunque que hay, hay que dejarlo muy, muy claro, que para que surta efectos legales, porque... Puede con un corredor público? No, tiene que ser ante notario. Sí, porque el corredor público, eh, la, la función de corredor público es para actos de comercio. Ese es como que su columna vertebral. A lo mejor tú puedes hacer una sociedad anónima ante un corredor, ¿no? Y un notario, pero porque está facultado, lo faculta claro. la, la ley. Pero el corredor normalmente es para actos de comercio. Y este, el, el notario es eh, fe general. Fíjate, ¿no? qué, qué interesante, pero. Se me ocurre, ¿eh? no sí, sé, tú, eh, digo, soy un simple contador que de repente vienen las ideas. Pero si, por ejemplo, yo hago una, una constitutiva, la sociedad que quieras, ¿no? Y pues tengo mi, 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 mi parte de la sociedad, ¿no? Podemos claro. llamarle acción, título, bla, bla. Según el tipo de sociedad de las que reconoce el artículo primero de la ley de, de, de generaciones mercantiles. Y de repente, pero yo pongo ahí, ah, y como una regla dentro de lo que son los estatutos, que, que a mi muerte, pues mis acciones van a ser para eh, mi esposa. ¿no? Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, es, es lo es, más común. No es el testamento, claro. No, no, no. Pero es una forma de también proteger el patrimonio en ese sentido claro. de eso. Y ya se lo transmití. Y no importa lo que ponga yo en el testamento. Más bien, no importa lo que digan tus socios, ¿no? Ah, claro. Además. Sí, porque ellos pueden ellos decir pongan de la primera instancia. ¿no? Sí, exactamente. Ellos de primera instancia van a decir, bueno, pues esta señora, ¿qué hace aquí? ¿no? O sea, y fíjate que sí se da, sí se da. Sí. Y más cuando eres el socio mayoritario. Mira, no... No, no quisiera yo decir nombres de algunas empresas claro. televisoras, por ejemplo, ¿no? Que fallece el papá, ¿no? Y quien queda al frente del, del consorcio, pues es el hijo. Claro. ¿sí? Ahora, si el hijo tiene la capacidad o no, bueno, eso es, es otra, otra cosa, circunstancia, sí, es claro. pero por herencia, pues es que son derechos, son tus derechos. Entonces, la, la, las acciones de, de alguna empresa, pues pasan, obviamente, al, claro. al heredero o a quien tú designes, ¿no? En este caso. Por eso es tan importante, creo yo, lo comentabas, la precisión que hacía. Del legatario. no Creo que eh, el, te el testamento de suyo no nos libera de muchos riesgos, vamos sí, a claro. llamarle así, o por menores que se pueden dar al transmitir el patrimonio. Eh, hay un poquito más de certeza nombrando legatarios, en vez de dejar herederos, ¿no? ¿no? no más bien, el legatario es para una persona en específico, uh -huh. le dejas un bien en específico. Y, y los herederos es en general. Claro. Eh, por, por eso yo te explicaba, mira, a lo mejor yo fallezco, pero dejo. Toda mi herencia a mis hijos, en partes iguales, pero a ti.. Te la dejo en especial, nada más la casa de Acapulco, claro. porque te gustaba, porque ahí a lo mejor grabamos muchos programas de consultorio fiscal, ¿no? Y yo sé que le tenías afecto, entonces, o, o puede ser un vehículo, ¿no? A lo mejor te gustaba mi carro último modelo o un Lamborghini que tenía de colección, ¿no? Y yo sé que tú le vas a dar un cuidado diferente. El legado es una cosa en especial, claro. ¿sí? Pero eh, a lo mejor entendiendo un poquito tu pregunta es: sí mientras más específico sea el testamento, claro, genera iba. menos problemas. A eso iba, porque, por ejemplo, si tú dices pues, a ver, tomando tu ejemplo ¿no? de las 10 casas uno porque uno es tuya por eso, de las 10 una ya es mía que queda grabado bien queda grabado una ya es mía sí. luego, yo luego te digo ¿cuál? pero resulta que quedaron 9 pero a lo mejor y a mis hijos y a lo mejor pues si hablamos de hijos pues ya son más de uno y de repente pues ya yo no quería esta yo no quería aquella sí, claro. Los genero conflictos al dejarla más hereditaria en cambio si digo de las 9 que me restan ¿sí? Este es para Fulano, este es para Fulano, y también menciono legatarios de lo demás, Eso es a lo que yo me refería. Sí, claro. Gracias por, 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 por llevar ese, esa. Ese, bueno, es que, que, que me a entender. este entonces dejo menos problemas, ¿no? Ya, ya fue mía. O sea, sí, mira, oye, pero es que yo vivo hasta allá, pues ¿sabes? a ver cómo le haces, ¿no? Sí, claro, o si después la vendes o, o después, o ponte de acuerdo y hacemos intercambio, pero ya, 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 ya eliminas problemas de que no, yo porque esta y yo porque aquella, esta vale más. Claro. O sea, por muchas razones, aún así dejamos problemas, ¿no? Mira, yo, yo te puedo decir en la práctica, estoy hablando de otro país, no de México. Claro. ¿sí? sí, porque no se vaya a ofender por ahí. Pero hay muchos notarios en otros países, ¿no? Que ya tienen un formato y te dicen, no, déjelo en porcentaje todo para iguales, ¿no? Um, Como que les da flujera, ¿no? Designar o que tú pongas muy en específico, porque lo que acabas de decir es muy cierto. Mira, yo, yo, yo tengo tres hijos, por decirlo, y tengo tres casas. Y a cada uno le dejo un 33.3%. Entonces, si no nos ponemos de no se ponen de acuerdo ah, los hijos. Van a tener que venderlas. Un proindiviso. Vender. ¿Cómo te doy? Tú quedas con la sala, el baño para mí. O sea, ¿cómo lo, cómo lo divides, no? Y mira, y vamos agregándole elementos, ¿no? Es como si fuera un, un pastel y le vas poniendo cositas. Y luego resulta que tú nunca te llevabas bien con la cuñada, ¿no? Entonces la cuñada dice, oye, oye pero es que tu hermano se está quedando sí. por más parte. Y no, no, no. no Vienen hacen, los terceros sí, que también hicieron, Sí, sí, sí. ¿no? sí. Que, que, que directamente están involucrados. Pero fíjate, tú, como eh, eh, quien hizo el testamento, quien hizo la disposición, no previste esta situación. Entonces, sí, ahí es cuando, cuando bien, bien decimos que le dejaste problemas. Y fíjate, estamos hablando de alguien que dejó un testamento. Ahora imagínate claro. el que no hizo. ¿No? Que todavía es... Al peor. cubo el problema. Sí, claro. O sea, y digo, tenemos historias, ¿no? Tenemos uh -huh. historias en donde, estén desde hecho, un ídolo de, 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 de México dos ¿no? Tanto Pedro Infante, como digo, los mencionó porque fueron sí, de, sí, sí. De, con el conocimiento público, ¿no? Pero hay muchos escondidos que no son de público, que traen problemas que nunca terminan y siguen y siguen y es más se abandona por tanto problema y ahí los inmuebles a ver cómo quedaron. Alguien los habita pero se están peleando tan tan que tú que esto que lo otro no los pueden vender. Tienen problemas después transmitirlos a los hijos de ellos, ¿me explico? Se queda un problema para toda la vida, podemos decirlo, ¿no? y, y fíjate que uno de los grandes mitos es que <laughs> pensamos que el testamento es para familiares. Si tú haces una disposición testamentaria es a quien tú quieras, claro. ¿sí? Y creo que lo decías en, en, hace rato: se lo puedes dejar a tu esposa nada más, claro. O a los hijos, o nada más a los hijos, o a todos, ¿no? Pero, pero fíjate, lo que quiero hacer es la diferencia entre un intestado y y un, un testamentario. En el testamentario tú vas a disponer como tú quieras, pero en el intestado van a acudir todos los que tienen derecho. Claro. A lo mejor tú no se lo querías dejar a tu ex esposa o tu esposa, pero ¿qué crees que nunca te divorciaste? Y como no hiciste testamento, le corresponde la mitad. Claro. No, no, no sé si alcanzas a, sí. a, a ver ese, ese, ese gran, esa gran fisura dentro de tu disposición. Claro, porque ahí, ahí tenemos, este, no sé si es correcto el tema de el heredero establecido en un testamento uh -huh. y el heredero por ley. Exactamente. Los que la ley dice que tienen derechos y pueden reclamarlo, ¿no? Incluso un familiar que, que tiene alguna inca incapacidad puede reclamar una cuestión de motivo de pensión alimenticia, ¿no? Y mete la mano en el testamento. O, o que normalmente tiene un interés. Claro. ¿no? Es que la ley te dice quiénes tienen prioridad. Pero, pero puede ser que la persona haya fallecido sin hijos, bueno, entonces a lo mejor la abre un sobrino. ¿Pero qué crees? Que hijos no tenía, pero sobrinos tenía 20. ¿no? Entonces <laughs> ya, ya, llega a pasar que se, se pelean las herencias. Tú, tú, tú lo dijiste, ¿no? Eh, tenemos casos muy sonados de artistas que han claro. peleado la, la herencia, que estamos hablando Cantinflas, eh, Juan Gabriel, y lo digo porque, como tú bien dices, porque son del dominio público, ¿no? Claro. Donde José José, por ejemplo, que... Tú, la tú Doña. Ves, Tú ves que son eh, peleas a muerte, ¿no? De... Y, y hay un punto importante que quiero destacar, perdón que te robe la palabra. ¿A, a, a qué me refiero? Estamos hablando de figuras públicas que evidentemente, pues, te, te hicieron una gran carrera, trayectoria en su ámbito, por supuesto reconocida también, pero tenían asesores. Y fíjate el problema que dejaron, aún con asesores, eh, uh -huh. y no eran asesores, digamos, este, pues bueno, nada más por cuestiones de pedigrí, ¿no? Pero de los despachos, eso me refiero. Claro. Pero dejaron problemas. Y, y problemas que muchas veces no se han ni solucionado hasta el fecha de hoy. O tardaron. Décadas en solucionarse, décadas ¿eh? en solucionarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este, sí, eh, porque impugnan el testamento, ¿no? Claro. Y, y mira, se da mucho porque a veces, y, y es común, ¿eh? O sea, estamos hablando de la familia mexicana. Se da una fiesta, una reunión y dice, es que, mija, cuando yo fallezca, para ti será la casa. Pues sí, pero lo dijo ahí... ¿No? Y ella piensa que la persona que se le dejó, oye, es que mi mamá dijo en la fiesta tal que esta de la casa era para mí. Acuérdense, pues sí. acuérdense, no? Sí, acuérdense. No, pues yo estaba bailando, no, no, no. A ver, ¿dónde está el documento claro. que, que, que menciona esto? Entonces, si sí, desgraciadamente en México tenemos que ir, son, somos muy textuales, muy descritos. Si está por escrito, bueno, lo, 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 lo haremos de esa manera, pero si es algo que dijo en una fiesta y, 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 y creo que lo, lo, lo platicábamos, pues por eso son. Los, los conflictos en la cena de Navidad de los terrenos de la abuela donde te agarran a golpes, ¿no? Ahí porque es que el terreno era mío y es que ah. tú no lo quitaste, hiciste que mamá firmara estando en espérate Cuando hay un testamento, es un documento que, que nos va a decir hacia dónde podemos ir, hacia dónde no podemos ir y que es de interpretación ante un juez. Contra claro. un notario, y no hay lugar a dudas, ¿no? pero si no lo haces, pues esto sí va a generar un gran conflicto. Que esa es la finalidad y de, de esa figura jurídica del testamento, y bueno, el tema es este utilizarlo, ¿no? Y, y, y podemos mencionar en, ya en, 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 en un testamento, ¿no? Hay testamento. Se da la eventualidad, fallece la persona, eh, el, el titular del, del testamento te hace la apertura. ¿Y después qué seguiría? Eh, ¿Voy con el juez? ¿Voy con el notario? Eh, lo, así nada más lo repartimos. La designación de la. O sea, ¿qué seguiría? Sí, después claro. Mira, lo, 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 primero, lo primero que tienes que hacer eh, es que tenemos como tres supuestos. Yo quiero manejar uno donde está el intestado, que no hay testamento. Ese sería. Vamos a manejar el primero. El segundo es cuando sí hay testamento, pero no hay conflicto entre los herederos. Uh -huh. Ese puede ir directamente a un notario. Y el tercer supuesto es cuando hay un testamento pero hay conflicto entre los herederos, no se ponen de acuerdo. Este último, donde no se ponen de acuerdo los herederos, y donde no hay testamento tienes que ir ante un juez familiar. Yeah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien va a resolver la situación es un juez familiar. Pero si tú tienes un testamento y no hay pugna, no hay controversia, a lo mejor nada más éramos tú y yo los herederos, pues, Miguel, ya no tiene caso, vamos a arreglar las cosas. Bueno, Aparte, ni era mío. Exacto. Yo, yo con lo mío, ¿no? Vamos mío. directo. Antes me notaría. tocó, qué bueno que me tocó, ¿no? Sí. No, Digo, bueno, pues, son... A lo mejor podemos ser hermanos, ¿no? Sí, claro. Pero no hay conflicto, ¿no? no se meten nuestras esposas claro. no se meten nuestros hijos porque bueno también los hijos ¿eh? bueno eh, entonces no, somos eh, hermanos pero solteros sí, es, con dinero no ni vivimos aquí vivimos en Europa bueno el punto es que ahí no hay conflicto vamos directamente con el juez, bueno la, 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 la primera eh, cosa que tiene que tenemos que hacer es en el caso de intestado que no, no sabemos es el reconocimiento de herederos claro. quienes tienen derecho sí en el caso del, del, del que está en la notaría, donde si hay un testamento y no hay pugna, ¿no? que es el que platicábamos, bueno, vamos a designar un al, albacea, a lo mejor ahí viene el albacea, uh -huh. y es Miguel. ¿No? Bueno, ahí no hay problema, entonces el notario va a hacer la designación del albacea. Y yo tengo que aceptar el cargo. Sí, claro. ¿Por, ¿Por eh, qué no? Porque diga el testamento. Exactamente. Este es el digo, en este caso que estamos platicando que todo va bien, digo, sí, soy yo, ¿no? Acepto y Pero tengo que aceptar, tengo que protestar el exactamente. cargo. Exactamente. Así digo, tengo que fiel ¿no? desempeño, y, y otra cosa que no sabemos mucho, abriendo ya esta pregunta, sí. es: bueno, el albacea tiene un sueldo. No. Sí, o sea, puede cobrar de la masa hereditaria por las gestiones que está realizando. No es nada más te tocó el, la feria ya, ya. del tigre, dice, ¿no? Y, y tienes que hacerlo. No, sí si hay un sueldo. Tú Me puedes cobrar lidiando con dos. Exactamente, no. Y hay familias que son de 10, dos hermanos, ¿no? Y es muy, muy, muy complicado. Bueno, y tenemos el supuesto donde es el eh, intestamentario quedamos o no, no, sí. no recuerdo si sí. el intestamentario donde se nombran primero los alba, eh, los herederos y de ahí se nombrará un albacea y claro. como bien dices, también tiene que protestar y eh, aceptar el cargo. Decir, sí, acepto, quiero ser yo. Exactamente. Y en el caso de, de acá de cuando había conflicto, pero si sí hay testamento, bueno, ahí está designado quién es el, el Albacea, y bueno, también tendrá que aceptar y protestar el cargo. Claro. Y otra cosa que también es muy importante, y creo que lo platicábamos fuera del aire, es bueno, tienes también el derecho de renunciar, o sea, no, no tienes que ser tú el albacero. Claro. te designó un, un el, el, el de cuyus que quiero decir de cuyus se llama al que falleció, ¿no? El que hizo la la disposición testamentaria, ¿no? Bueno. Él te designó, pero no quiere decir que tengas que ser tú a fuerza el, el, el albacea. Tú puedes decir, no, no acepto, renuncio y que haya un cambio de albacea. Eso también claro. es, es, puede ser. Y se designa. Oye, y, 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 y si yo, por ejemplo, ya de, 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 se designa el albacea, ¿no? Pero antes de alguien dice, porque ahí tiene que proponerse. Claro. Pero si yo digo, no, yo no quiero que sea él, se complica el tema. Sí, ¿no? claro, no. no, y ahí no y viene. Sí. Aunque tú digas que sí, bueno, vas a ser tú. Y tú digas, sí, sí, yo quiero ser, pero yo digo, no, yo no quiero que sea él. Mira, y, no, y no, también no. me pongo en contra de que tú seas el algo. ¿no? Fíjate, te voy a contestar y además con otro caso. Pues no solamente eso, a lo mejor si sí aceptaste. Estás en desempeño y de repente yo ya no quiero. Sí. Obviamente eh, hay, una, hay una figura que se llama, incidentalmente se llama remoción de Albacea. Eh, eh, hablando de los juicios. Sí, porque acuérdate que, que en el notario donde estamos tú y yo, que estamos felices, uh -huh. ahí no hay pugna, uh -huh. ahí no va a haber problema de si tú eres el Albacea o yo soy. Estamos de acuerdo, estamos hablando donde no hay testamento y donde ya sabíamos que había testamento y están peleando los herederos. Bueno, ahí la remoción de Albacea. Sí. Y, y, y además dentro del incidente de remoción de la base hay una etapa que se llama rendición de cuentas. Claro. porque me tienes que render, te voy a quitar, pero dime qué hiciste con la renta de los cinco locales comerciales que tenía, ¿no? la masa hereditaria. Había una camioneta, ¿dónde está la camioneta? Ríndeme cuentas porque ese dinero no es tuyo, eres claro. el administrador. Claro. Ahora, eh, nuevamente contestando a tu pregunta, hay que ver, primero tiene que ser la mayoría de los herederos. Para hacer una remoción. Puede ser uno solo, pero él tendría que justificar cuál es el motivo, porque también no se trata nada más porque me caes mal. claro O sea, decir, oye, yo quiero quitar a Miguel, pero porque no ha rendido cuenta, no sabemos nada de los locales, ¿no? ¿No? Y dice ah. Miguel, no, espérate, aquí está, te informé con todas las fechas, tú me recibiste, la cuenta del, de, de la masa hereditaria está ahí, se ha depositado. Yo, yo he hecho mi labor de la mejor manera. ¿No? Muy bien. Pues mira, vamos a aprovechar ahorita para ir a una pausa. Sí, vamos a, a, a una pausa y continuamos con el este tema que es testamentos. Muy bien amigos, pues gracias por continuar por con nosotros en este programa de Consultorio Fiscal y pues vamos a ir al tema de la pregunta. Sí. ¿Cuál sería la pregunta que se podría hacer a nuestro auditorio para que se ganen esos seis meses de, de suscripción a la revista de Consultorio Fiscal? Bueno, lo, lo, lo platicamos en este primer bloque. Que nos digan quién es el legatario eso sería lo, lo más importante muy bien pues ahí tienen amigos denos esta respuesta a través de el correo electrónico que va a aparecer en su pantalla en, la, en las cintillas por favor eh, denos la respuesta mándenos una edición de correo electrónico para ponernos en contacto de quién fue el ganador de estos seis meses de la revista de Consultorio Fiscal Electrónica. Y pues bien, nos estabas comentando el tema de, de, de cómo va el tema del juicio sucesorio donde antes de nosotros... Sí, a la pausa. estamos hablando de, de un poquito, retomamos, está el nombramiento de Albacea, que, uh -huh. que también quedamos, que puedes tú rechazarlo, no es necesariamente que si te designan lo tienes que tomar, no. puedes decir no, no me interesa, no a lo mejor no tengo tiempo, no, no sé, pueden ser muchas circunstancias, pero una vez que se nombra el, el Albacea, Acepta y protesta el cargo. Bueno, dependiendo otra vez la etapa de juicio donde estemos, pues se tendrá que hacer un inventario, un inventario de bienes. ¿Qué, qué, qué es lo que quiere decir esto? Pues bueno, eres en el caso del intestado, pues no sabemos por qué sí. él no dejó. Claro. Entonces ahí el, el denunciante, el que abre el testamento, bueno, el que abre el juicio intestamentario, pues tendrá que hacer. Un, un inventario de bienes, cuáles son los bienes que había, tal ta, ta, ¿no? En el caso de los que, testamentos que ya tenemos, ahí viene que designas para cada quien o cómo está el, la casa que tenía yo en Acapulco es del legado para para Miguel. Las otras casas las dejo una para Juan, uno para Tan, ¿Sí? sí. Entonces ahí es un poquito más fácil. Lo que sí yo que tendría que hacer una aclaración y creo que es muy válida es que pues puedes disponer de cosas que te conste tu propiedad, uh -huh. porque eh, luego hablamos de que pues nunca hiciste un cambio de propietario, la casa nunca fue elevada a una escritura pública y dices pues se la dejo la casa que tenía en Acapulco el legado a Miguel. Oye, pero ¿Dónde está la escritura a tu nombre? Pues es, es muy complicado que dejes cosas que no son... Eh, una ah. pregunta. Cuando voy al notario a uh -huh. hacer mi testamento tengo que ir con todos mis documentos que prueben que son cosas. La, no, que son mías. Fíjate que no, yo, yo he visto que en no, el te piden la escritura, notarios. las facturas, si es un vehículo, si esto es, todo, o sea, todos mis bienes debo de llevar o acompañar, o llevar una relación, debo de mencionarlos, o nada más con que yo diga, pues la, como bien dices, la casa que está en Acapulco, en tal lugar, eh, a lo mejor doy el, la dirección de ubicación sí. para que se ubique el inmueble. O, 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 ¿O qué debo de llevar? Mira, no, 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 no llevas toda la documentación y, y, y creo que te comentaba hace, hace unos momentos que a veces hay algunos notarios que es más fácil decir, le dejo todo a mis hijos en partes iguales, mm -hmm. pero ese es todo, no dice qué. Sí, que además se vuelve más complicado, ¿no? Claro. Entonces, oye, pero ¿qué es el todo? No sé, ya después tú ábrelo, ¿no? tú investiga. No, Y después viene un problema, uh -huh. porque si de repente hay, hay, hay algunos que, aunque mencione puros legatarios, uh -huh. hay unos que la ley siempre va a proteger, que son los menores, ¿no? Claro. Y si de repente llega alguien, digo, no necesariamente tiene que ser una, una dama, a lo mejor uh -huh. es un caballero, pero llega alguien y dice, oye, él era su hijo. Claro. Ya complicó el asunto, aunque yo, yo haya nombrado puros legatarios de todos mis bienes, dije, bueno, ya me cuidé, pero de repente alguien se presenta y dice, a lo mejor si era o no era, dice, es el sorullo, ¿no? Sí, claro, no, y, y, y inclusive cuánto, cuántas veces hemos escuchado es que vamos a impugnar el testamento, ¿Eh? ¿no? Pero bueno, eh, ese es otro, digamos que otro juicio, ¿no? Eh, la impugnación, o es un es, a lo mejor puede ser bien incidental, no lo sé. Pero, pero yo lo que te quería decir es esto. Eso pasa cuando no hay testamentos. Porque cuando hay un testamento... Ahí dices específicamente a quién le corresponde y no hay lugar a dudas, sí. Pero es lo que te decía, cuando no hay un testamento puede aparecer cualquier persona, ¿no? Es decir, yo estaba casada con él, ¿no? O tenía un concubinato con uh -huh. él. Bueno, y, y cómo lo demuestras? Bueno, aquí tengo el acta ante un juez, ¿no? Que vivíamos en concubinato, ¿no? Bueno, entonces tiene o derechos. El acta de nacimiento de un, de, de, de un sí, claro. Oye, y aquí tiene el apellido, ¿no? Uh -huh. Imagínate que se llama Ricardo Ramírez, ¿no? ¿Y cuántos Ramírez hay, no? Eh, a lo mejor fue coincidente que tenían, sí, ¿no? claro, ¿no? Y bueno, es, 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 muy, muy complicado, ¿no? Cuando es un intestamentario, por eso claro. se, se, entiende que hay una, una reunión testimonial donde van testigos y dicen, oye, me consta que no tuvo más hijos. Oye, me consta que los únicos hijos que tuvo fueron tres. Claro. ¿no? Esa es, eso es de las primeras etapas que sí, se hacen. Ver, y bien, ¿y ¿Por qué? Porque yo lo conocí, vivimos, antes. tiene sí, que sí, darse el claro, precedente. Claro. Que igual también complica, ¿no? Porque del, va alguien y el, el, de, el de que no tiene interés, pues te voltea a ver feo, ¿no? Sí, claro. Y ya te, ya te un enemigo un, un enemigo así nada más. Creo que es lo que hablábamos, como que ya. Ya se perdieron las buenas fees, el respeto, ¿no? a la voluntad real del no Y todavía nos falta algo que no, 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 no manejan muchos, o por lo menos no lo comentan, es que en todos estos juicios, eh, Miguel, quiero decirte que se le da vista al DIF y al Ministerio Público, ¿eh? porque el Ministerio Público es una representación social. En estricto sentido, ¿no? eh, a lo mejor tenemos idea como que un policía, uh -huh. que no es policía, pero bueno, claro. eh, coloquialmente decimos, es que es el Ministerio Público un policía. No, 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 no. es una representación social, representa a la sociedad. ¿no? Entonces, oye, ¿y qué crees que no acreditaron su derecho? Entonces pasa a la beneficencia pública, ¿no? No. que puede, puede pasar que los bienes... Se den de esa manera, ¿no? Sí, el, 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 el punto es que hay, que hay que informarse, porque el problema sí. principal es que no nos informamos, ¿no? Y también, ¿de quién nos informamos? Porque luego también nos malinformamos, ¿no? Claro. Este, eh, ¿De, de qué estoy hablando? Es un tema que de repente se ha convertido, de cierta forma, como tipo tabú, de que hablar testamento es que ya estoy llamando a la muerte o, o, o cosas uh -huh. como esas, ¿no? Que la verdad, pues no tiene nada que ver. Y yo creo que cualquier edad es buena para hacer el testamento, si sí, se cuenta con un patrimonio, cualquiera que sea el, 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 el monto de este patrimonio, ¿no? Y, y, y sabes que también, mira, a, hablando de esto, no solamente tabú, sino ignorancia, desconocimiento, y, y, y se va haciendo un, un, una tormenta de, de, de cosas desafortunadas, ¿no? Dicen de hechos desafortunados. Mira, ahorita está muy de moda, ¿no? Los perrijos, ¿no? O los gatijos, y y, 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 y yo... la van a puede dar, como en otros lugares, ¿no? No, pero fíjate que ya hay gente que le hereda sus mascotas. Pero ¿qué crees? Mira, podría ser quizá que le dejes un fideicomiso para que se mantenga la, la mascota, ¿no? La pero ojo, ¿y si no dejas un albacea, quién nace? Pues eso no. se va a ir a la beneficencia, ¿estás de acuerdo? Porque bueno, es a, a lo mejor eh, le dejaste el... El, la herencia a misifu, ¿no? Pero tú cómo sabes que es misifu, ¿no? El juez no, no va a saber quién es misifu. Llega a ¿no? con misifu ¿no? o llegas tú con un gato, mira, le presento a misifu, no y yo soy el heredero y tengo que ver, tú, Tráiganme todo el dinero claro. a mí y yo voy a mantenerlo bien, ¿no? O sea y lo mata el otro día, ¿no? Sí, exacto. No, es que mira pasan tantas cosas que tú puedes decir claro. es que se lo dejo a firulais, ¿no? Oh. Pues sí, pero ¿quién, quién es el encargado de ver si es firulais, claro. si no es firulais? Pues esas cosas se ¿Cómo pierden, cosas ¿no? De que se, sí, de, claro. claro. Mira, es que no, nos gusta ver las cosas en redes y demás y, y vemos que en algunos países pasan. Bueno, pero hay que ver el caso en concreto claro. cómo pasa. ¿Cómo está el derecho en ese lugar de hecho, no? Sí, pero pero sí. además no, no. O sea, a lo mejor el efecto último <laughs> es dejárselo al animal pero no es el procedimiento, a lo mejor como decíamos, es un fideicomiso Dale. que alguien se encarga de, pero no es porque dejo todos mis bienes al perro. Al perro. Claro, no. no. Pues eso se va a ir a la beneficencia, claro. ¿no? Porque además estamos hablando que pues quien tiene derechos pues somos las personas, ¿no? Y, y de hecho así te lo dan en la carrera, es el derecho civil, personas, no no, no animales, ¿no? Por, por eso te digo hay, hay que ver la, la, cómo se arma esa figura jurídica, pero pues, si misifu, firulais, pues obviamente se van a quedar sin herencia, ¿no? Por supuesto y Diego, no, no veo muy lejos que queramos copiar a otros sistemas jurídicos y a ver cómo se hace aquí en México. no La verdad, por esa razón no lo veo muy lejos y pues bueno, veremos qué, 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 qué viene en el futuro no con ese tema de, de, de las mascotas. No, acá son más terrenales o de telenovela, ¿no? Las cosas, fallece la persona y aparecen tres esposas uh -huh. ¿no? y tres pues, esposas que traen sus actas de matrimonio, Y que sí se casó se casó en Sonora, se casó en Cancún no y se casó en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, dices si oye, tenía tres esposas, sí, sí tenía tres. Y legalmente sí, y el acta existe sí, sí. ¿no? Pues, ¿no? pues entonces hay que ver, dicen primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Pero a lo mejor las esposas se pelearán por la herencia, pero además tuvo hijos con claro. ellos, ¿no? Y dices, entonces, ya cambia la situación. Sí, porque no puedes dejar un hijo desamparado. Entonces, eh, a lo y mejor con las esposas es no que ver, pero el hijo sí. Claro. ¿No? Yo, 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 por eso yo, pa parecería de telenovela, y, y como muchas veces se dice, la realidad supera la afección ¿no? claro. O sea, en juzgados, en tribunales, vemos más cosas que ni te puedas imaginar, ¿no? porque el señor se casó tres veces. Claro. Y además tenía una concubina, ¿no? Claro. Entonces, eh, este tipo de cuestiones, pues, eh, sea cual o sea, o sea, o sea la situación, pues hay que buscar que se tenga un orden para que realmente a veces el, el patrimonio se pierde, ¿no? Y no nada más se pierde porque se vaya la beneficencia, sino es tanto que dura el juicio, te, luego se van apartando porque no, o ya no O el bien ya no sirve. Así dices, es. Pues ahora sí, que ya pero ya para qué? Fíjate, a mí me ha pasado eh, y si me, me lo permiten hablando de la vida profesional, son, son tres hermanos y ya grandes, o sea, ni uh -huh. siquiera es que están jóvenes, ¿no? Están, están peleándose por eh, la herencia del papá y luego fallece uno de los hermanos. Entonces ahora tienes que abrir una los, sucesión sí. dentro de una sucesión. Oye, ¿qué crees que los sobrinos se llevaban mal con la demás familia claro. y no quieren saber nada o quieren todo, de veras? Por eso los juicios sucesorios de intestados son de 10, 15 años, hasta que entran en razón y dicen, ya vamos a arreglarlos. Sí, ¿no? Pero mientras pasaron 10, 15 años donde se pegaron con todo: cambio de albacea, impugnación eh. de testamento. No, 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 no. Si sí, es, es que yo... fíjate que lamentablemente así somos, ¿no? Primero, a ver qué está contando. Y sí. después, ya, ya que según, sobre todo el que sean desventajas, bueno, mejor vamos a arreglarnos, ¿no? Sí, así claro. como que ya muy, muy este, cuerdo, muy sensato, muy sentido común, cuál es diferente, ¿no? Por eso la, la, la mejor manera creo que es, y, y lo estabas hablando hoy, ¿no? Eh, vayan a, a, a generar su testamento, hay muy buenos descuentos, y, y digo, no trabajo ahí, ¿eh? pero sí, sí nos quitan muchos problemas, es, es más fácil abrir un juicio testamentario no. o acudir al tu notario, es más, les va a salir más barato. ¿no? Porque si se van a ustedes un juicio intestamentario o un testamentario donde hay controversia, pues les va a cobrar el abogado y finalmente les va a cobrar un notario, porque además eso se tiene que terminar con un notario, sí o sí, los tres caminos terminan con un notario. Claro. ¿Por qué? Porque si tú dejaste una casa, pues el único que puede hacer la, claro. la designación, pero no, no la designación, la adjudicación la, de la, la adjudicación claro. de la herencia, hablando de bienes inmuebles, pues es un notario. Y te va a cobrar el notario. Entonces, ya pagaste al, al abogado que te pagaste no sé tres, cuatro años de juicio y todavía te falta pagar el, el traslado y, de dominio. Y aparte ser muy precisos porque pues bueno pues ya me muero pero mi reloj, mis bienes que yo usaba la cadena, la esclava, bueno, tan, tan, ese tipo de cosas. la parte triste, Los Miguel? aretes, tan, tan. Eso <laughs> desaparece en cuanto muere la persona. <laughs> yo lo sé. No hay, no hay quien haga un inventario, algo. Al menos que estén en una caja fuerte o algo así, pero va a parecer mentira y se va a escuchar muy mal. ¿Pero a veces fallece la gente, van corriendo a la casa? A ver, con, una, con un mudancero al carro, los cuadros, ellos saben, la gente sabe que tiene valor, no. ¿no? Aretes, pulseras, oye, y esto no, pues mi mamá no dejó nada, ¿no? Y eso es lo primero, lo primero que vuela. Y eso lo puedo designar en, en el testamento. Sí, claro, claro. Pero eh, si el problema es quién lo tiene en consigna, ¿no? Quién lo está guardando. ¿Dónde lo dejó? Exactamente, sí. sí porque sí, normalmente sí. de muchas cosas no se tiene ni siquiera un comprobante, ¿no? Sí, fíjate con, que con, lo que dices con, es que porque nos estamos yendo a, a bienes muebles grandes, ¿no? Bienes inmuebles, pero todos los ejemplo los menajes, ¿no? P podría parecer mentira. Y te, y te lo prometo, Miguel, ¿qué pasa? Se llevan hasta la lavadora. Es que tenía una lavadora buenísima con secadora. Llegas a la casilla y ya no está. Las televisiones, ¿no? Los eh, sistemas de audio, todo. Haz de cuenta que, ay, ¿a poco así viven mi mamá sin nada, no? Uh -huh. Hasta la cama, ¿no? Porque es una cama de caoba o de maderas finas que ya no hay, ¿no? Pues te la llevan, ¿no? Todo, todo tiene un valor, ¿no? Claro. Al final del día este, es una cosa que se pone complicada. Por, 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 por muchas razones yo sinceramente nunca he visto en la vida profesional un, un, este, un una cuestión sucesoria con testamento como comentábamos ahorita no que todos de acuerdo tan, tan, sí, 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 siempre hay un, hay, hay, hay un tema ¿no? Sí, claro. siempre hay un tema incluso oye y si a mí me dejas la casa bueno, en el ejemplo que seas le digo no, no, no yo, yo no la quiero pero, pero sabes qué lo dijiste al inicio pero también es un tema muy complicado si tú hablas con tu familiar no le dices oye ve preparando las cosas no queremos tener ah, ya estás pensando Sí. en que yo me muera, ¿no? Porque quieres. Sí, ¿no? ya, oye, dame chance, ¿no? Y todavía estoy aquí con ustedes, y lo toman a mal, ¿no? Esto de la... Déjame cagar los peregrinos por última vez, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿sabes algo que yo no sé? Tienes una bolita mágica, ¿no? Y, claro. y sí, es, es, es un tema que no le gusta tratar a la gente, no le gusta, es decidioso y también le, le da miedo. Pues mira, dicen muchos que nosotros los mexicanos festejamos la muerte, que, sí. pero, pero muy en el fondo hay temas que no nos gusta tocar. O, sí, la sea, digamos, para que no nos toque ¿no? Sí, para que claro. no venga conmigo no sí, sí. Te voy a para que no vengas para acá y, y mira y volviendo uh, otra vez a la, la pandemia pasan cosas que tú no tienes previsto y esto de la pandemia nos pegó como tú no tienes idea y hubo muchísima gente que no pensaba que iba a fallecer y falleció porque nosotros estábamos en el 2019 diciembre festejando mm. a, escuchamos de un virus no que salió en China y ya en marzo febrero de ese año ya, ya estábamos ¿no? guardados no, ¿no? Fue, fue algo así en el 2020 ¿no? fue algo así que no teníamos ni previsto y empezamos a ver las cifras no tantos muertos miles dos miles tres miles cuatro miles y, y empezaba y empezaba no y, y imagínate toda esa gente que falleció y que no tenía testamento bueno eh, déjame decirte que tú puedes hacer testamento desde los 16 18 años no no es como que hicieras un testamento a esa edad tú tengas muchos bienes claro. pero lo que quiero decir con esto es que bueno siempre empiezas a tener patrimonio, pues lo disponiendo, no, claro. no pasa nada. Sí, eso es muy importante el tema de planear. Creo que también es una planeación de vida, no. El tema de la cuestión del testamento. El punto que también tiene mucho que ver es, yo tengo un testamento. Que igual puedo tener seguros y los seguros tienen. Ahí establece un beneficiario. Sí, claro. Y, y también establece un beneficiario porque así lo piden los bancos en el caso de una cuenta bancaria, ¿no? Cualquiera que sea esta, siempre se establece un, un, un beneficiario. No, en cu la cuenta bancaria y cuando son seguros, ¿no? Seguros claro. de vida, esos tienen un beneficiario propio. No quiere decir que cuando fallece la persona tú eres el beneficiario y a lo mejor haces un juicio y tienes el nombramiento de Albacea y el banco te va a decir, sí, tómalo o no. Ahí tiene designado especialmente quién es el, el beneficiario de la cuenta bancaria. Claro. Y, 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 y parecería no tocarlo. Pero imagínate tú a tus 20 años, ¿no? Abres tu cuenta bancaria y te pide un beneficiario, pones claro. a tu mamá. ¿no? A mamá y todo, pero vas creciendo, llegas a los 40, pero nunca modificaste ese beneficiario. Entonces, ya no está el titular de la cuenta, fallece el titular de la cuenta, y van los herederos. Oye, es que mi papá tenía un seguro y mi papá tenía mucho dinero en el banco. Oye, pero pues es tu abuela, oye, pero la abuela ya falleció, o sea, todavía sí. le ponemos más elementos, ¿no? Sí. Pues sí, pero pues, ella fue porque tu papá nunca actualizó a sus beneficiarios en el seguro, claro. nunca actualizó a sus beneficiarios en el banco, ¿no? Y además no hizo testamento. Bueno, imagínate por lo no. que pasan las personas. O sea, es, ¿Y el tiempo? es una locura. Va a eso? Y ahorita, tomando lo que tú comentas de la pandemia, hay rezago. Sí, claro. mucho rezago en, lo, en los tribunales por obvia razón no, ¿no? rezago en todo lado yo diría claro ¿no? sí, pero sí, en sí. particular en ese hay ese rezago que pues, hoy meto la cuestión testamentaria y a ver si en un año o un año y medio va a salir no, claro yo te puedo decir actualmente está rebasado no están sobrepasados los tribunales claro actualmente es, es muchísima la carga de trabajo que hay hay, hay, hay poco personal poco recurso y, y la verdad es que sumale que fueron dos años sin movimiento uh -huh. no de de, de de que no hubo como tal sí de repente Abrió tribunales dos, tres periodos. y por latino, aparte, eh, sí. y, y déjame decirte que habría un, un, un día sí, un día no, así dependiendo del tipo de juzgado, no, no, par para o no, ¿no? Pero no lo hemos recuperado al el, el 100%. Entonces ya traíamos un rezago de, de, de juicios, ¿no? Ahora súmale que esos son juicios largos, ¿no? Es una locura. Claro. Porque creo que, y lo hemos dicho en todos los, todos los ambientes, con amigos, con familiares, perdimos dos años de vida. Claro. Nos estuvimos encerrados dos años, donde pues yo creo que ni cumplimos años, ¿no? Mm -hmm. Tenemos dos menos. Porque no, se hizo absolutamente nada. O teníamos miedo, estábamos guardados. ¿no? Claro, entonces, todo esto, amigos, hay que valorarlo, hay que tomarlo en cuenta. Aún así, se sigue sugiriendo el tema de, 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 de hacer testamento, porque no, no es llamar a la muerte, ni tampoco es este tipo de cuestiones, y es un tema que debe de ser tocado. Y, y, ser y lo, lo más importante, Miguel, yo diría es que hay ahorita un programa pernamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si eres adulto mayor, tienes todavía más beneficios para hacer un testamento. Eh, entonces, pues acércate, ¿no? Arregla de una vez esta situación y no dejas problemas, ¿no? Ahora, si ya tienes bienes, ya tienes patrimonio, pues ya velo pensando y velo formando, ¿no? Creo que lo, lo dije ya es la, la segunda vez: no tenemos comprada la vida. En cualquier claro. momento nos puede pasar. ¿no? Claro. Y, y también este el, el tema de que. Ver la situación que tienen mis bienes, ¿no? eh, todo tipo de bienes, por ejemplo, vehículos, si los tengo realmente a mi nombre, si no los tengo este, a mi nombre. ¿Cómo los puedo poner en orden? Eh, los bienes y si bien este, inmuebles que pueda tener, como terrenos, casas, este, departamentos. No, y además si tú lo tengo, dijiste no, no, hace no. rato. Oye, las acciones de la empresa. Oye, te, soy propietario junto con otro socio claro. de, de, de una empresa, de un negocio. Oye, somos copropietarios de un terreno. Oye, verlo arreglando. Claro. ¿no? Porque para hacer una disposición testamentaria es sobre bienes propios. No puede ser otro tipo de bienes, ¿no? Quizá vas a tener que hacer otro tipo de acciones si es que no has escriturado, ¿no? Porque tienes la posesión, bueno, pues sí, la has tenido 20 años. ¿Por qué? Porque además, fíjate, eh, es que, te digo que la realidad supera la ficción. Allá, allá afuera ves muchas cosas. La mamá. Que ya falleció hace 20 años, nunca puso la propiedad a su nombre. Claro. Y entonces traes un rezago de 40, 50 años de que la propiedad nunca se ha puesto a nombre de la familia, de alguien. ¿no? Entonces, ahora quieres escriturar, pues, ¿cuál? Porque a los demás, los que le vendieron a la abuelita o a la mamá, ya también pues fallecieron. También, claro. Porque tú además ya estás en e los incluso, años 40, ¿no? Incluso tenemos muchos méxicos, ¿sí? No todos los méxicos son en una ciudad. En, alguna, en algún lugar, en alguna ranchería, donde la compraventa no fue a la palabra. Y a lo mejor fue hasta en un papel uh -huh. o simplemente a la palabra, ¿no? Claro. Y se respetó y es tuyo porque fue a la palabra. No, o, o Pero estamos hablando de, de terrenos ejidales, ¿no? Comunales, que Por ejemplo, también llegamos uh -huh. a platicar. Pues ahí no hay títulos de propiedad. No, claro. Y y, y tú, si tú me dijeras, ay, es que aquí en la urbanidad no se da, sí, sí se da, vete a Topilejo, vete a La Jusco, sí. ¿no? Y y son problemas de elegidos. En el de Sochimilco, de de no además, todo... Ah, en Sochimilco todavía o sea, bueno, hay unos problemas. Hay mucho problema, y eso es hablando de la Ciudad de México. Vete a Morelos, Morelos sí, claro. es un ejido Tote, un sí. grandotote, ¿no? Donde ya están, está, por ejemplo, todo, es un ejidotote, dime quién tiene escrituras. Claro. Entonces, hay cuestiones que sí se deben de corregir. ¿no? Sí, y además dice, de bueno, es que está muy barata. Pues sí, pero es que no hay escrituras, claro. es que no tienes forma de comprobar eh, una propiedad. Y a lo mejor, fíjate, también tendríamos que ver hasta cómo te llevas con el ejido, con el presidente Gidal, ¿no? Porque a lo mejor falleces y lo... No, te lo quita, ¿no? Uh -huh. Oye, pero es que era de mi papá, que. Pues sí, pues era, pero es un certificado de posesión. ¿no? Y construiste. Así es. ¿Construiste? Bueno, es, es, es muy complicado. Cuando son, de cuestiones? cuando son elegidos o comunidades, no estoy diciendo que sean malos ellos. Claro. Pero estoy diciendo que la situación jurídica de esos inmuebles, de esos predios, de esos terrenos es complicada, ¿no? Hasta que llegue un. un por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la regularización territorial, ¿no? En que te diga, oye, cambio de, su, de uso de suelo, en vez de, de ser una. Eh, terreno ejidal, pues ahora ya es uso habitacional, claro. bueno, entonces ya puedes aspirar a una escritura, ¿no? Porque se van cambiando los usos de suelo. Pero en, mientras tanto, pues está la deriva. Claro, hay, hay nada más una cuestión de derechos, ¿no? Cuando sí, sí, una, sí. Una y es muy común lo que dices, si acá en la ciudad hay muchos inmuebles intestados, ¿no? Meta al centro, ahí es donde están las vecindades, donde están, hay Mucha gente que ya es por uso, por posesión, pero claro. no, no hay propietarios. Y aún así de eso tampoco se tiene un, un, un documento que dé la propiedad es. de, de, de ese bien. Entonces es importante no actualizar los, los, los bienes que se tengan y Pensar en el tema de utilizar el testamento y pongan mucho cuidado. Hay, hay un hay una, ya un, un, un programa permanente que no nada, derivado de la cuestión de la pandemia y todo eso. Ya no nada más podemos hablar que septiembre es el testamento, ¿no? Como claro. ese eslogan que se manejó por mucho tiempo. Acerquémonos, sí. asesorémonos previo, ¿no? Sí, claro. Y, fíjate que, y también que bueno que lo dices, porque esto son jornadas notariales. Viene dentro de ahí el testamento, pero también puedes regularizar tus escrituras. A claro. lo mejor no, no, no hiciste tu escritura. Bueno, también hay descuentos y y tiene que ver con el valor del inmueble, los descuentos pueden ser del 80, 40% del valor predial, del predio, claro. no comercial. Entonces a lo mejor te conviene ahorita... Pues escrituras sí claro claro entonces es buen también un momento para poner en orden nuestros, nuestros eh, todo lo que tengas bienes. que hacer con la notaría claro exactamente y pues bueno aprovechar esta es, 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 esta esta forma creo yo económica uh -huh. de poder actualizar lo que son los bienes ¿no? sí porque se nos quedó el de septiembre el mes del testamento no sí se nos quedó pero bueno la realidad es que digo, con la pandemia cambiaron las reglas pero se nos quedó pero pero está. El tema sí, es que sí. ya no importa el nombre, Exacto. no sino que tenemos esa posibilidad. Y esa desde abril, ¿no? y ahorita es permanente, yo me imagino que hasta diciembre. Pero bueno, tiene septiembre, octubre, noviembre, bueno, vete a regularizar sí, con hay, precios muy, muy baratos. Abrir, a ver, este, abrir el, el, el espacio para uh -huh. poder hacer eso e incluso también hablar de lo que son, como comentabas. Eh, una cosa son mis cuestiones vamos a llamarle dentro de mi vida personal uh -huh. y después otro son mis actividades no el tema de el, el tema de una sociedad el tema de un despacho allá también hay bienes claro si sí, se usan para efectos de generar eh, los ingresos para el para el otro patrimonio no sí, claro. pero también es parte de tu patrimonio e incluso también hay que tomar en cuenta es las adeudos porque a lo mejor fallece y si sí tenía... Conmigo, o sea, un, un contrato de mutuo con pagarés es porque le presté dinero, y pues también voy a buscar que se me pague, ¿no? Es decir, hijo, ya se murió, ya se fue la, ya, ya se fue la sí. deuda. O decir, el que te debiera a mi papá, a mí uh -huh. ni me molestes, ¿no? Bueno, uh -huh. pues sí, no tengo, tengo que molestar a ti, pero tengo que ir a la cuestión sucesoria para que se me reconozca sí. mi, mi Mira, mi te voy mi a decir adeudo. un ejemplo facilito que todos vamos a entender y que les va a caer el, 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 el 20, vamos a decirlo así, ¿no? En materia impositiva de impuestos, el predio. Eh. Aunque haya fallecido tu papá, tú tienes que seguir pagando el predio. Eh. Este a tu nombre, al nombre de él, el nombre que tú quieras. ¿Por qué? Porque si no pagas, entonces te van a dar una determinación fiscal y después va a venir un procedimiento, un embargo y quizá una resolución donde te quitan algo, ¿no? Claro. Y él falleció, y tú no puedes alegar, no, pues es que está fallecido, ¿no? Desde hace un No, pero el predio me lo tienes que pagar, sí o sí. Y eso a veces genera conflictos de está el inmueble, ¿no? Decir, Oye, claro. a los herederos, el predio, no, yo, no, yo, ¿por qué? Que mejor de auto o cada quien. Si sí, sí, mi papá ya pero, murió, no pero ahí se ve el tiempo, ahí se va el tiempo y sigue creciendo la cuenta, sí. creciendo la cuenta y después crece más la cuenta, no hay que pagar y pues aunque el no va a poner de su cuenta, entonces el albaceano tú paga, no, sí, yo tengo que pagarlo de la masa hereditaria, claro no no, no de su bolsa, no, hay que entender muy bien a los personajes de que de, 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 de lo que es un, un testamento y después el juicio su sucesorio y sus obligaciones, todo eso, porque de repente eh, no lo entendemos y, y sí somos buenos para exigir, ¿no? sí, claro. somos buenos para exigir y para, para recibir somos buenos. ¿No? O sabes pero que a veces más. no entendemos, ¿no? Las fases que dicen, es que mi papá ya, ya falleció y seguimos pagando impuestos. Te dicen, ¿cómo si ya está uh, muerto? Él no paga. No, espérate, el generador de impuestos es el inmueble. Y ya de esa parte también, amigos, en el de, de un programa de hablar el efecto fiscal uh -huh. desde el punto de vista de contribuciones, tanto federales como locales, del tema de la cuestión impositiva, y aunque decíamos un, el, el, el tema de que tenemos algo seguro, ¿no? La muerte. Pero también la Aparte de pagar impuestos. Claro. Y en este caso con todo digo con todo respeto los muertos siguen pagando impuestos después de que se da la eventualidad aunque hayan cambiado de domicilio fiscal no sí claro entonces en estas unidades, pues bueno amigo como el tiempo se nos se nos va de nuestro programa algún comentario adicional no nada más eh, eh, arreglen su situación que es muy importante ahorita estamos a tiempo no estamos eh, en una jornada permanente por parte de la dirección general de regulación de, de territorial aprovechenla miren de veras que están muy baratos no quisiera yo decir precios, porque claro. va a parecer que yo estoy diciendo aquí que vengo trabajo ahí, pero la verdad es que son muy accesibles y más para el adulto mayor. Pueden arreglar ahorita su testamento, ¿no? Pueden arreglar sus escrituras, háganlo y dejan menos problemas. Y además aseguran no. su patrimonio, la permanencia de su patrimonio a sus seres queridos. ¿no? Sí, no, nada más hay que pensar que pues bueno, todos tus años de esfuerzo, uh -huh. de trabajo... Pues cualquier cualquier excedente del patrimonio costó un esfuerzo. Claro. ¿sí? Ese esfuerzo, pues que no, que no se dilape, que no se pierda en un momento dado, que se quede ahí en penumbras, eh, porque pues, viene la descendencia, ¿no? Y hay que, hay que, hay que dejar lo mejor posible. Eh, y, más, y más ya enfocado al, al testamento para que se cumpla realmente la voluntad que se estableció en ese testamento. ¿no? Así es, es correcto. Muy bien, pues amigo, no te no, quedamos pues Muchas gracias, gracias a todos. Este, en tu apoyo en este programa, tus valiosos comentarios que nos has hecho. Igual a ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado en este su programa de Consultorio Fiscal TV con el este tema de testamentos. Pues yo me despido de ustedes. Gracias nuevamente a todos, a todo el equipo de producción. Muchas gracias. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Estén ustedes. Todos ustedes muy bien. Hasta la próxima.